Hola chicos, sean ustedes bienvenidos a una clase para otra más de Educación Física. Sí, las clases secundarias de Educación Física. Esta semana vamos a realizar ejercicios con el tema de fuerza y resistencia. Pero antes de pasar a la parte principal, vamos a realizar los respectivos calentamientos. Así es. Comenzamos. Vamos a ubicarnos. Vamos a separar los pies, mano a la cintura y flexión y tensión de nuestro cuello. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Derecha izquierda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, brazo extendido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brazos en esta posición. Realizamos la siguiente rotación de nuestro tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta posición, realizamos unos manos y flexión y tensión del tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Pierna derecha adelante, flexionamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos la posición. Viene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punta de pies, hacemos rotación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por el lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Otro pie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponemos nuestros pies. Vamos a practicar lo que hemos visto en la clase anterior. Equilibrio. Nuestra pierna derecha en el aire y hacemos flexión y tensión de nuestra rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos un pequeño corte. Contamos. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Realizamos un equipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ejercicio de respiración. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. La última. Inhalamos, exhalamos. Chicos, esto ha sido la parte de calentamiento. Vamos a la parte principal de la actividad que tengo preparado para ustedes. Chicos, ahora en este momento vamos a la parte principal de la actividad del día de hoy. Para eso vamos a utilizar, sí, otra vez Mister, la silla, claro que sí. En este momento vamos a colocarla de manera inversa. Vamos a trabajar lo que es resistencia. ¿Cómo vamos a realizar este ejercicio? Simplemente colocamos nuestra silla en esta posición, pero no es para sentarse.
sino para hacer otra actividad. Para eso vamos a trabajar 4 series, pero lo vamos a trabajar por segundo. En este caso vamos a mantenernos en la posición de resistencia por 30 segundos. Así que comenzamos a realizar. Recuerde que nuestra rodilla tiene que estar de manera que forme un ángulo de 90 grados. Y comenzamos en 3, 2, 1. Ahí abajo nos quedamos y contamos por 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Respiramos. Ya sabe cómo es este ejercicio de respiración. Profundo. Nada más. Volvemos a nuestra posición, 30 segundos más. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ejercicio de respiración. Vamos ahora a realizar la serie número 3. La posición, no se olvide, contamos hasta 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si ya comienza a sentir un poco de dolor en los brazos, estire. Estire, mueva las articulaciones de sus extremidades superiores. Y vamos a la última. Posición. Bajamos y contamos hasta 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Regresamos. Realizamos movimientos articulares en nuestras extremidades superiores. Ahora estamos en esta parte muy importante que son los estiramientos. Así es, para que el día de mañana no nos vaya a doler el cuello. Así que vamos a colocarnos en esta posición y vamos a estirar nuestro brazo hacia arriba. Vamos a presionar nuestro codo de esta manera. Lo vamos a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cargamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Brazo derecho. Lo llevamos al lado izquierdo y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atendamos. Brazo izquierdo y llevamos al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a tocar la punta del dedo de la mano con la punta del dedo de los pies. Y contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Variante, tocamos nuestro tobillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a colocarnos en esta posición y contamos 10. Vamos a tocarnos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos.
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a colocarnos en el piso. Vamos a tratar de caminar con nuestro dedo de la mano para poder estirar lo que podamos. Y contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, la mano derecha va a cruzar al lado izquierdo de esta manera. Contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano izquierda, al lado del pie derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Junto a nuestros pies, vamos a tocarlo en la punta de los pies. Contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punta del pie hacia adelante de la cama y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punta del pie hacia el rostro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos a nuestra posición inicial. Y esta fue la parte.